Everybody, what is up? What is up, Sticky family? Hey, we are here, you already know. We are pushing forward every single day, and you know, we started by saying thank you, Jesus, for another day. Thank you for always supporting us. Thank you for always giving us another day. Thank you for always giving the next day to our families, to the people that we love, and always, all the time, we say, thank you, God, amen. Yeah, every single day, you gotta say thank you to God, because that's the way to go. If you don't have that way to go, like, you're not gonna be grateful in your life. You gotta be grateful for every single thing that you ever achieve or you ever do. Thanks to Jesus, the God, the only Lord, and the only God that we have. Remember, we are warriors. Warriors, I don't know how you say it. I think you say it that way. But if you are son of the Lord, you're going to say thank you every single day, because, you know, there's people that haven't wake up. There's people that haven't, you know, see the light for another day, you know? So you appreciate that. Because if you have the life as your first winning in the day, then we have everything else. If you have work, if you have a house, if you have a car, if you have a bicycle, you gotta be grateful with that. Because there's people that doesn't have that. So every single day, remember one thing only, one thing only. You gotta pray and say thank you, God, for another day. And thank you for everybody else that has awake. And thank you for the blessing that's coming this day. Because you gotta claim it. You gotta claim it every single day. It's gonna come a blessing. It's gonna come a blessing. Muy buenos días. Como les estaba diciendo a todos, tengo que hacer el blog en español y inglés, porque es un Spanglish blog. Aunque mi lengua principal sea español, pero tengo que hacerlo dos veces para atraer, pues, a la gente que mira, que habla inglés, y a la gente que habla español, para ayudarles todos los días siempre a hacerlo mejor, a adorar a Dios, a la misma vez de adorar a Dios, a motivarlos, a darles un poquito de sabiduría, a darles un poco de entendimiento, a darles un diferente hábitos in the mindset. Recuerda, todos los días tú tienes que decir y orar a Dios y decirle gracias, Dios, por un día más de vida, gracias por siempre darnos esa sabiduría, darnos un día más de nuestra familia, de nuestra persona, un día más. Gracias por las bendiciones que van a venir, gracias por darnos todo lo que tuvimos, gracias por un día más, lo más importante, que vimos la luz del sol. Y eso es lo más importante. Y decimos, gracias a Dios, amén y amén. Y así todos los días tienes que orarle, aunque sea agradeciéndole por todo lo que está pasando, por todo lo que está bien, que te despertaste con una salud mejor, que te despertaste todo bien y que hiciste todo bien. Así que recuerda, hey, tú eres la única persona que puede decir gracias. You know, these past couple of days, I've been trying, you know, to fix things with people that I recently or just happened or that happened last year, to fix the things, you know, with them, because I want to be in a position of, you know, helping people in a lot of things, you know, and, you know, having a mindset, super mindset, different and everything. So what I think is that probably the best thing to do is, like the Bible say, I don't know the chapter or the verse of the Bible, but I know that it says something like, you have to forgive, and when you forgive and you don't hate people, you will be blessed. People do wrong to you,
you're not gonna pay back, you're not gonna give nothing back. So I'm trying to fix with people, you know, I'm trying to understand their point of view and being mature and just respect their opinion, that why they don't like myself or probably why did we fight. I just say, because before I used to be a person that had angry manners, so now I fix that just doing it by, you know, just thinking and being like, you know, there's no point to hate nobody, there is no point to fight nobody, there is no point to be mad all the time. Like, it's all good. You know, if I get mad, I just get out from the room, or I just get out from wherever I am or what I'm doing, and I get mad for that. I'm just cool with it, and I figure out to get out from the position or the place that I am, and just probably do some burpees to chill myself, because it is really bad the way that I get when I get mad. Like, I had different times in my life that I get mad and I get in a lot of trouble, if you want to say, in my country, in this country. I get in a lot of trouble because I never think, I just react, and that's not the way you have to do things. You have to think before reacting, and that's the way you gotta go. So now I just chill more myself and be like, you know what, let's talk to these people that have, you know, some I don't know how you can say it, but it would be like, probably like they're mad at me and I'm mad at them. So I just want to figure out, like, you know, the best way. We don't have to be friends anymore or something like that. Or if we're friends, cool, but I'm just trying to fix, you know, with people, even though they do me wrong or even though I do them wrong, I just trying to, you know, point the view, no pointing the finger to them or me. Just like, you know, I'm sorry I did this, I'm sorry I did that, and hopefully, you know, we can figure out to fix the way that we think. And I probably, you know, keep going with that little by little with people that I cannot go with it. And if someone that is not in the position or forgive me, it's okay. Like, I just did my job. Like, I try to, you know, fix things, and that's the point, you know, trying and risking it, you know, because it's a risk, you know, all the time, because the ego or ego, whatever you call it, it's really bad for us as a man, because we feel like we're losing, you know, or thing like, or manhood, or whatever you call it, because we don't want to forgive people, we don't want to, you know, hang out with people like that. Even though, like, people did me wrong, I'm not trying to hang out with them, I'm just trying to, you know, just forgive them, and, you know, keep it cool, and be like, okay, cool. Like, if, imagine, like, I go anywhere, and I see the person, I will be like, hey, what's up, how you doing, you know. But I never, we're trying to be like, you know, like a friendship, like, I used to have with that person, or the friendship I used to be with that person, you know. If the thing that the person did was not that bad, I think we can fix it, and we can try to talk it out, and, you know, get back to that friendship. But if it was too much, I think we will just discuss it and be, you know, okay with it, but never the same attitude or the loyalty or the friendship that we had, you know. But I'm trying to do that right now that I can, because if no, it will be a mess after that. Como les decía,
Estos últimos semanas, días, meses, he estado tratando de arreglar las cosas con diferentes personas con las cuales he tenido problemas. Y o hemos tenido problemas. Y antes era una persona yo que me enojaba mucho y que no pensaba las cosas antes de reaccionar. Y es algo que no tienes que hacer. Siempre tienes que pensar antes de reaccionar. Y nunca lo pienses cuando estás enojado, porque te va a pasar como yo. Te vas a meter en muchos problemas y esos problemas no son buenos. La verdad que no te llevan a ningún lado y te hacen tener muchos conflictos y te hace tener muchos problemas y estar pendiente de muchas cosas que no quieres que pasen, la verdad. Pero he estado tratando de hablar con personas las cuales no nos llevamos ya bien, no nos llevamos, no nos hablábamos, no éramos antes amigos y ahora nos hicimos como enemigos. Entonces estoy tratando de no dividir esa parte y decir enemigos ya, sino que decir, ok, ya arreglamos con esta persona y ahora pues ya no, si pasó algo muy fuerte, pues obviamente no se va a armar una amistad como antes y no se va a tener esa lealtad como antes, sino que va a ser como, hey, si voy a algún lugar, va a ser como, hey, ¿cómo estás? Hey, qué bien, me alegro por ti, pero no, ya no antes como la relación de amistad que teníamos, sino que ahora va a ser más diferente. Pero así he estado tratando, porque la Biblia dice que tú tienes que, como siempre, pues ser una mejor persona. Además hay que ser maduros y siempre poner nosotros primero la piedra o tirar la piedra, como quieras decirle, y decir, yo no, que te disculpe la persona. La verdad que en la Biblia dice eso, que tú tienes que disculpar a cualquier otra persona y siempre, nunca tener enemistades. Así que estoy tratando de ser una mejor persona, y estoy tratando de ayudar a la gente a ser una mejor persona y cambiar su mentalidad. Así que yo tengo que poner el primer paso para seguir adelante y nunca odiar o tratar mal a una persona. La verdad que antes tenía muchos problemas de enojo. Ahora estoy tratando de ya no hacer eso. Por ejemplo, si me enojo, lo que trato de hacer es salirme de donde estoy o salir de la conversación, porque no es como ir, sino que es una advertencia para mí a salir de ahí, porque algo puede pasar o algo va a pasar peor, y eso no quiero que pase otra vez. Así que seguimos adelante con eso y estamos tratando. La verdad que si alguien mira este video que no le caigo bien o que no nos llevamos ya o que éramos amistades antes, pues puedes contactarme o podemos hablar. Y estoy tratando de cada persona con las que ya no me llevo, pues hablar otra vez y no entablar, si no quieres entablar una amistad, o si pasó algo entre nosotros que fue muy fuerte, no necesariamente tenemos que tener una amistad, sino que todo rencor y todo odio, pues quitarlo y ser una mejor persona. La verdad que no es bueno estar en una posición donde no tienes que estar. Hay que seguir adelante, motivados cada día, cada quien en su vida, y pues no tener una espina en el corazón donde no podemos estar. La verdad que no es bonito estar, ver a una persona y decir, ah, este vato, y pelearte en público y cosas así. La verdad que este país tiene muchas cosas como demandas y así, y cosas así, y no queremos llegar a ese punto, porque no es bueno. La verdad que no es bueno llegar a un punto así, porque es algo tonto, por decirlo. Y ya no estamos en high school, ya no estamos en la escuela para estar peleando cosas así. Ahora es una vida diferente, hay que vivir más maduramente, y pues sí, así tiene que ser. Incluso con las personas que yo antes salía, de como que fueron como amigas, novias, más que amigas, pues también arreglar las cosas, no regresar a una relación con ellas, sino que siempre arreglar una cosa, porque si quedamos mal o algo así, pues ver a la persona, siempre hay un rencor o un odio, y la verdad que no quiero ese odio. La verdad quiero una vibra positiva, y si alguien de ellas ve este video también, pues me disculpo con todas las personas y me disculpo con ellas por haber hecho algo que no tenía que hacer, y la verdad que no fue bueno lo que hice. Así que
the same thing I was saying is that all my past relationships between, you know, exes, friends, anything like that, it will be like, you know, I am sorry, and I hope, you know, we can fix things. We don't have to be, you know, in a relationship like a friend, or be in a relationship like a, you know, like a couple. It's just, you know, I'm sorry if I fail you. I'm sorry if I did something to you. Like, for sure, I just want to live positive now and, you know, keep going. And that's what it is. So, yeah, right now, you know, we are here, you know, and we're trying to see what's up. Positive vibes over here, and let's keep going, you know? Let's go. Yeah, it will be days that are super difficult, but we keep going, and well, this is, you know, the payback of life, because you didn't do good. So all those years will be all the years that you had to pay back, and keep going. You gotta push forward. Hey, hay que seguir adelante. Hay que seguir puchando. Aunque no se pueda, hay que seguir dando. No va a haber muchos cambios, pero dentro de ti están haciendo cambios. Recuerda, todo está aquí. Dale. Hey, si estás sufriendo un breakup, o estás sufriendo un... que te separaste, o que alguien te hizo cheating, que te mintieron o algo así. Hey, si te mintieron fue por algo. Tienes que ponerte en forma y a la misma vez salir adelante. La verdad que no te puedes quitar la vida por una persona que no vale la pena para ti y ya no te quiere. Tienes que saber una cosa, que tienes que seguir adelante dándole todos los días. Una persona no te puede matar el día a día. Y porque te digo que te pongas en forma. Cuando vas al gimnasio, te motiva a la gente que está alrededor. No porque ya seas hombre o mujer vas a encontrar a tu pareja ahí, o porque te gusta lo que ves, sino que tienes que enfocarte en ti. Y cuando te enfocas en ti, después de un tiempo, o tal vez más pronto, tú vas a obtener a la persona que va a estar en tu vida. Muchas veces nos equivocamos y buscamos a la persona muy rápido porque nos sentimos solos, pero no es así. Tú no estás solo, y estar solo es bonito. A la misma vez, no tienes que hacer nada o estar pendiente de alguien, o que alguien esté pendiente de ti. La verdad, tú te la llevas solo, y así es. But like I say, if you are passing for a breakup, if you're passing for someone to cheat on you, either you are a woman or a man, hey, go to a gym, look to yourself, respect yourself, be confident, be better. A person doesn't define the way that you have to be. You don't have to kill yourself for someone. You don't have to say, oh, you know what, like, if I'm not with that person, I never will be happy again. Like, that's not the way you have to go. Remember one thing only: always respect yourself, and everything that you do, remember, you're doing it by yourself. And what I tell you to go to a gym and get informed, you will look better. And not because the surrounding is all about beautiful persons or good personalities, or at the same time you look into a person that look really nice and then you want to be like that person. No, it's not like that. It's not for you looking for someone in there. If you're a woman or a man, if you like what you see, like, hey, just keep it on yourself. It's not about that. You gotta think and be like, okay, I will respect myself and I will do this for myself, and then God will give me the person I need in my life. So never rush, because I had that in my life. I rushed because I was alone, but now I feel better being by myself. I love being by myself. I love being just myself, and
don't know why, but I just love it. I like it. So I tell you the same. Being alone is not bad. It's good. Like, try it. Just try it. Stop being in the life of toxic. Stop being like that. Like, if a person is toxic, it's because they feel afraid to losing you for someone better than them. Obviously. That's why the person is toxic. They want to keep you from, you know, they want to keep you and save you for them. But that's not the way to go. Never be jealous. Never be afraid of someone. Just be yourself. If they don't like yourself, okay, that's good. Don't try to fight. Don't fight for it. Don't fight for it. Recuerda, cuando una persona es tóxica, cuando una persona no te quiere dejar ir a hacer algo, o no quiere dejarte hacer cosas, te se siente tóxico o tóxica, es porque con la persona que tú estás haciendo eso, o con la persona que vas, con la persona que vas a estar ahí, esa persona se siente de menos, porque ella sabe que no está a la altura de los otros. Y tú también. Entonces, si te sientes de menos, pues, hey, como te digo, ponte en forma. A la misma vez, tu mindset tiene que cambiar. La mentalidad, recuerda siempre, la mentalidad. Y lo tercero es que tu bolsa siempre tiene valor. Así que siempre trata de ser mejor y trata de seguir adelante. Hey, no te sientas celoso, no te sientas mal, no. Deja, abre la puerta. La verdad que si alguien se quiere ir, se tiene que ir. No lo tengas ahí obligado. No. If someone wanna leave and wanna leave you, and they find someone better, okay, that's your motivation. That's your gas, bro. Hey, either you are a woman or a guy. That's your motivation. Keep going. You gotta be better, bro. Hey, you lose? Take an L. Let's go. Let's keep going. Well, right now I'm on my break. Gucci came to the bathroom here right now. It's almost 4 right now. Taking Gucci to the bathroom. I ate something. I was super hungry. I just drink my protein shake. And that's it for the day. So I eat like a 1, I think. 1 or 2. I came here like the protein shake was like around 12, I think 12:30. Then over here, take like 2 hours, 2-3 hours, so I can eat. Pero sí, ya comimos algo nutritivo ahí. Un poco de ceviche con las gluten free, las, ¿cómo se llaman? Las tortillas. Tortillas, sí. Creo que se le llaman tortillas esas, pues son unas delgaditas. No son las salvadoreñas, sino que son tortillas como mexicanas. Se le puede decir, pero las hard. Hard ones, las duras. Pero sí, estuvo bien. Aquí andamos ahorita con la Gucci, que esto se pone a hueler cualquier cosa que encuentra en el piso de seda. Es una loca. Pero aquí andamos, gracias a Dios, por otro día más de vida. Lamentándole, creo que va a tocar tiempo de cortar la barba. Y todo tranquilo. Aquí andamos caminando un poquito a la Gucci en la sombra, porque en el sol está súper caliente ahorita y se va a quemar. Y se quema la Gucci, tenemos que llevarla al doctor. Y se tarda mucho tiempo ahí en el doctor. Y después, la verdad que ya pasó una vez y no quiero que vuelva a pasar. La verdad, llora mucho y le duele mucho, así que no. Aquí cabal, nos regresamos y nos vamos por la sombra. Lo mejor es que ella se esté en la sombra, así que no le pegue. Yo puedo ir en el sol, por mí no importa porque tengo zapatos. Aquí ando, no quiero comprar zapatos porque creo que es algo muy tonto, porque ellos son, aunque uno los vea con amor, ellos son, pues, animales, se les puede decir, aunque por decirlo, pues se les quiere más que eso, ¿verdad? Y los trata uno diferente, pero yeah, they are animals, but you know, we have a little bit of feeling for them. And then it's better that I don't buy the shoes because I think it looks funny.
The other day I saw a dog. I know that, but she don't gonna like him. I know her. She not gonna like him anyways. But we are here. You already know it's hot. But right now that I'm using jeans now, it doesn't feel that hot. That before when I used to be with pants, I remember last year it was super hot. Pants every day, no word. En los videos pasados veía que cuando venía para acá no se escuchaba muy bien la voz porque tenía algo lejos el teléfono y la bocina como que no alcanzaba o cubría el micrófono, digo, la bocina. El micrófono lo estaba cubriendo y no alcanzaba. Entonces, ahora que compré estos nuevos micrófonos, creo que se escucha algo mejor. Lo cual son unos micrófonos baratos. Al rato voy a comprar los otros que son los DJI. Creo que son, o los Rogue o Rode, algo así. Creo que son buenos, esos son los mejores. Así que ahorita vamos a empezar con esto, a ver qué tal. Y después nos pasamos a los otros. We could have finished the blog over here. And everything good, it was a really good day. Thank you guys for watching. See you guys tomorrow. Today, we're hustling. And we did great. Hey, remember, every single day, gotta keep going. Don't give up. Just let's go. One day at a time. One day at a time. We're hustling money. We're hustling body. We're hustling spiritually. Remember. Let's go. This is every day. Hey, gracias por vernos. Nos vemos el día de mañana. Sigue adelante. Pucha lo más que puedas. Dale lo más que tengas. Y a darle. Nunca olvides eso.